front of me. I didn't realize you were my dream. So you took me by surprise. Oh, yeah. Bienvenidos nuevamente a mi hogar, espero que todos estén muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden hacer caminitos de mesa súper fácil, cómo los pueden hacer de doble faz y también quiero enseñarles algunas formas de cómo lo pueden estar decorando en sus mesas de comedor o en cualquier otra mesa de la casa. Así que si te interesa el video, vamos a continuar. Para este camino de mesa necesitarás telas de dos diferentes colores. Esta tela es poliéster. Por este lado es como opaca, pero por el otro lado es como satinada un poco, como brillante. Así que tú la puedes usar por cualquiera de los dos lados. Corté la tela de color crema primero. Esta tiene 2 yardas y 3 cuartos de largo por 14 pulgadas de ancho. Recuerda pegar las dos telas con alfileres todo alrededor. No te saltes este paso porque así te quedará más exacta la medida y aparte de eso podrás cortar y podrás coser mejor sin que se te corra la tela. Ahora ya que tienes todo, entonces sí, vamos a coser. Recuerda dejarle un poquitico de espacio del mismo tamaño todo alrededor. Yo voy a estar usando aquí un hilo clarito. Mira, aquí se alcanza a ver, pero cuando tú ya lo volteas, este hilo no se va a ver. Estos caminos de mesa aquí en Estados Unidos se consiguen desde los 8 o 10 dólares o incluso por internet también son muy económicos. Claro que hay tiendas que los tienen hasta en 60, 69 dólares, dependiendo pues claro de la calidad y de la tienda, por supuesto. Pero a mí me encantan estos caminitos de mesa porque con ellos podemos decorar cualquier estilo, estilo farmhouse, industrial, moderno, clásico y le da un toque muy lindo al hogar. Aquí ya en la última parte que falta para coser tienes que dejarle un pedazo abierto para poderlo voltear al derecho. Entonces vamos a cortarle las puntas porque esto evita que cuando lo volteemos quede redondo, sino que va a quedar así bien cuadradito, que quede bonito. Entonces lo vamos a voltear al derecho y le vamos a sacar bien las puntas todo alrededor para que se vea mucho mejor. Lo vamos a planchar, le vas sacando así todos los bordes porque estos se meten así como para adentro. Tú no quieres que se te vea como mucho el azul en la parte crema ni la crema en la parte azul, entonces tienes que plancharlo muy bien. Ahora en la parte de la apertura le vas a doblar también, le planchas y vas a darle unas puntadas invisibles. Trata de que no se vea nada el hilo para que quede la terminación más profesional. Y aquí está el resultado final del camino de mesa de doble faz. Ahora, si le quieres dar un toque de elegancia, vamos a ponerle un anillo de estos de las servilletas. Solamente lo introduces por las dos puntas del camino de mesa y te va a quedar espectacular. Otra buena idea es usar una cinta, un listón, un lacito, cualquier cosa que tú tengas, se los pones a los finales también del camino de mesa. Solamente le haces un moñito y listo, queda bien bonito. Quiero enseñarles también esta otra idea. Este diseño es un tipo hindú. Lo tengo hace muchísimos años cuando se estuvo usando todo esto árabe. Este tiene en el borde los flequillos, pero estos son unas piedritas que ya venían como en una cinta pegadas. Y esta es de un solo lado, pero está forrada también por la parte de atrás.
Esta es una buena opción para que tú tengas en cuenta también. Está súper fácil, solamente lo pegas así en el borde y listo. Este otro es del mismo estilo que el anterior, pero este sí lo compré yo también hace muchísimo tiempo. También tiene las piedritas todas alrededor y es de una tela como de paño. Todos estos caminitos de mesa que les estoy enseñando sirven igualmente para mesas redondas. Oh, yeah. Para esta idea no vas a necesitar la máquina de coser, solamente necesitas la tela que tú quieras y la figura que tú quieras. Yo lo voy a cortar igual que el otro, pero más pequeñito. Y lo que voy a hacer es doblarlo nuevamente aquí a la mitad porque quiero sacarle esta punta. Le voy a medir aquí con esta regla y también con un lapicero. Lo mismo le voy a pasar al otro lado para que queden igualmente cortadas y que este va a quedar en punta. Igual que el otro lado. Vamos a comenzar a pegar con la pistola de silicona caliente, pero ponla en temperatura alta para que pegue mucho mejor. Trata de poner la silicona bien derechito en el borde, le pones la tela encima y después te ayudas con otro pedazo de tela para que no te quemes. Entonces lo vas a pegar todo así alrededor. Esto es súper fácil de hacer, pero recuerda que le vas a dejar una apertura para poderlo voltear al derecho. No se te olvide quitar los alfileres porque si no se te quedan adentro y después no los puedes sacar. Después entonces vamos a cerrar la apertura que habíamos dejado abierta igualmente con la silicona caliente. Recuerda entonces ahora plancharlo, pero hazlo en temperatura media porque si no vas a derretir otra vez la silicona y se te puede manchar el caminito de mesa. Maybe I was blind, known you forever while I tried to find someone that could be my great love. Right in front of me, I didn't realize you were my dream. So you took me by surprise. Aquí te quiero dar otras ideas. Este camino de mesa lo hice hace unos 5 años atrás porque yo no encontraba un camino de mesa de color blanco y gris. Lo hice igual que el camino de mesa azul que hicimos en este video, pero yo le cosí con la máquina todo alrededor y le puse unos brillos en las esquinas, le puse estos piedritas, aunque ya se me pusieron un poco amarillas, también le puse en la parte del medio del camino de mesa otros brillanticos, otras piedritas muy bonitas. Este yo lo lavo a mano, ya lo he lavado varias veces, está un poco arrugado, pero me encanta este. Este caminito de mesa es de Home Goods. Este lo encontré después de que busqué tanto caminos de mesa blanco y gris. Lo encontré después de que hice el anterior, como unos 3 meses después, pero quise comprarlo para que así me hiciera juego con este otro y aparte para poderlo poner en el otro comedor. Este otro estilo de camino de mesa también es muy lindo. Este lo tengo desde que yo me casé. Fue un regalo que nos dieron a mi esposo y a mí. Me fascina este camino de mesa porque en mesas oscuras sale perfectamente. Yo se los voy a poner aquí un poco, voy a tratar de sacar las imágenes, pero en esta mesa no se va a ver mucho porque es también de color blanco. Oh, yeah. Aquí también te enseño otra idea. Este camino de mesa me lo regaló mi mami también hace tiempo, pero estos tienen unos círculos bordados en las partes de los lados del camino de mesa.
A mí me encanta este también, es muy bonito. Y también tengo este otro que también tengo muchos años. Yo tenía anteriormente la casa de este color y esta lo hicieron como de dos tipos de tela diferente y tiene en la parte de abajo como una borla de estas que se ponen en las cortinas muy bonitas. Esto también le da mucha elegancia. Este camino de mesa también lo puedes usar en una época de Navidad por el color que tiene. Y lo puedes dejar esta partecita encima de la mesa o si no, lo puedes dejar colgando también. Bueno, mis amores, espero haber podido darles más ideas y que tú puedas tener más opciones para hacer tus caminos de mesa. Te pido que si tú eres nuevo, por favor, te suscribas. Si eres parte de mi hogar, por favor, regálame un like. Besitos a todos. Muchas gracias por el apoyo que me han dado con los blogs. Chao, bendiciones a todos.